Era un día muy tranquilo en la isla de Sodo, hasta que Thomas apareció. ¡Oh, yeah! ¡Aquí está Thomas! Siempre arruinas las mejores, Thomas. ¡Tú cierra la boca, anciano hijo de la grandísima! ¡Thomas! ¡Thomas! ¡Hola, Percy! Thomas, adivina qué pasó. No me digas que te robaste el carbón espacial de Henry otra vez. ¿Qué? No, para nada. Esta vez haré que repongas tus errores y te conseguí un... ¿Qué? Mira, Thomas, te conseguí un trabajo de una gran persona de negocios. Por favor, ¿qué es lo que quiere ese gordo hijo de la...? Buenas tardes, Thomas. Señor Manteca, digo, jefe de jefe, cierto panate. Percy me informó que tienes conocimientos para el transporte de carga. Así que... ¿Qué? Necesito que mandes un tren de mercancía hacia el otro lado del país. En el norte. ¿Qué? El norte, más conocido por su nombre coloquial como Ciudad Genocida, es un rancho que tiene dos partes, la parte chida y la parte suicida. La parte suicida es donde va Thomas. Ahí se encuentran soldados con tenis, gente vendiendo sustancias de dudosa procedencia y mercancía bootleg de gente Thomas. Ah, por supuesto. Hay jóvenes en el hogar. Sí, mi querido Mante, digo, patrón, como usted guste, mañana estaré temprano en el puerto. Muy bien, Thomas, Percy te dirá todo lo que tienes que hacer. Un momento, ¿qué se supone que voy a transportar exactamente? Shh, calletos en la Avenida del Silencio. Muy bien, mi trabajo está hecho. Percy, ya es hora de irnos. Percy, ¿qué mierda me metiste? Thomas, por favor, tu tren te estará esperando a las 7 en punto en el puerto. Encárgate de esto antes de que los narcos lleguen. Percy, ya fuga, o si no ya sabes que el plomo es una opción. Me van a fusilar. Esa noche, Thomas no podía dejar de pensar en su gran trabajo de dealer. Muy bien, tranquilo, Thomas. Solo viajarás al otro lado del mundo para entregar una extraña carga. No es nada de qué preocuparse. Tal vez sean pasteles o helado. O tal vez un cuerpo descuartizado. No, tranquilo. Tranquilo, Thomas. Lo mejor es que ya te duermas. Todo saldrá bien. Eso espero. Y así, Thomas cerró sus ojos nerviosos y se pegó un sueñito. A la mañana siguiente, Thomas llegó al puerto, tomó sus bugones y partió hacia su perdición. El norte no está tan mal como lo pensaba. Bueno, creo que un trago de agua después de un largo viaje no me caería tan mal. Espera, ¿qué? ¡Ni modo, compadre! ¡No hay agua en este lugar! ¡No más carnitas! Pero, ¿hasta qué hora regresa? Estoy muy cansado. Mira, carnal, aquí ya no hay agua hasta las 2 de la mañana. O te esperas o te jodes. Genial. Me parece que el norte está muy jodido. ¡Ya me harté! ¡Iré a entregar esto de una vez por todas! Esta debe ser la estación. Está... linda. ¿A quién engaño? Este lugar está más feo que la infancia en Siria. ¿Hola? ¿Hay alguien allí? No, espera, no me hagas nada todavía. No termino de ver Enta y sigue esperando historias údricas. ¿Tú eres el transportador que mandó Sir Motis?
Supongo. Muy bien. Ha llegado la hora. Es la hora de ponerse el locote. ¿Qué? Sí, el patrón Simotis nos trajo unas cheves y hierbas a aguantar la crisis del agua. Sabía que este viaje no podía ponerse peor. ¡Chíñese una, padrino! ¡Oh, claro que sí! Edward, ¿crees que Thomas estará bien allá? La verdad no tengo idea, Percy. El norte está lleno de gente y cosas súper extrañas. Pero es Thomas. Él siempre encuentra una manera de salir de problemas. ¡Está bien, bueno! Sí, supongo que debe estar bien. Aunque no me da confianza la carga que va a entregar. Igual trataré de marcarle. Solo por si acaso. Ay, ¿dónde estará este cabrón? ¿Tomás? ¡Tomás, ¿dónde estás? ¡Ya debiste haber regresado! ¿Qué estás haciendo? Madre, Tomás, ¿dónde estás? ¿Dónde estoy? Jenny, vengas para acá, cabrón. Estás hasta las ruedas. Tráiganme más pisto, pinches inservibles que ganaron los tigres. Ay, ya valió madres. ¡Que viva el norte! ¡Coño!